Bueno, Marito, vamos a conocer a la pretendiente que usted quiere conquistar. ¿Cómo se siente usted? A saber que, pues que puede ir a verla ya, porque ya está libre. Ya estoy libre. Me había dicho usted, a través de otros videos anteriores, que la vez pasada la miró, pero andaba con María. Y que por María no le dijo nada. No le dije nada. ¿Por qué, Marito? No le dije nada porque... No le dije nada porque se podía alterar María. ¿Se podía alterar María? Se podía alterar por evitar los problemas. Pero en ese momento usted sí quería verla. ¿Yo? ¿Sí? En ese momento yo no esperaba verla y de presto asomó ella. ¿De presto asomó ella? Sí, de presto asomó. Ajá, ¿y cuando la miró cuál fue la reacción suya? Pues la reacción mía fue que me quedé amén porque andaba con María, no dije nada por algún... En el materno la vi, ahí andaba en el materno. ¿En el materno? ¿Qué es eso, Zonaguera? Sí, Zonaguera, ¿qué es Zonaguera? Pero usted me había dicho anteriormente que esta muchacha, ya hace muchos años, usted la conoce. Me dijo que desde pequeño, en una panadería, ¿es cierto o es mentira? En una panadería trabajaba cuando yo la conocí, una niña así era. Después ya no la volví a ver, yo creo que es Palamo Roy, se fueron a vivir, ya no la volví a ver. ¿Está dispuesto usted a conocerla? Sí, estoy dispuesto a conocerla. Porque la vez pasada fuimos Fuimos al parque con aquella muchacha, usted le cayó bien, pero al final la muchacha se echó para atrás, no sé qué pasó. ¿Se recuerda la muchacha del parque? Se echó para atrás, sí, claro. ¿A qué ha tenido cuántos hijos? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Y esta cuántos tiene? Esta solo una niña tiene. ¿Solo una niña? Solo una niña. Uno, pues. No es ninguno. Si dice un dicho que el que quiere la gallina. Quiere los pollos. Quiere los pollitos. ¿Y Marito no se echa para atrás? No, yo no me echo para atrás. Ajá, y si María viniera, Marito, a quererlo fregar, a golpear, porque está con otra mujer, ¿cree que se mete problema a la colocha, María Chichuy? No, ya no se mete ya. No. ¿Cree que no se mete problemas? ¿Por qué cree que ya no se mete problemas? Ya no me quiere ya, no. ¿Por qué dice que ya no lo quiere? Porque se metió con ese moreno, que le digo yo. Está vinculadita ese moreno. Pero ella niega todo. ¿Ah? Dice que es mentira. Dice un video que es mentira, me lo dijo a mí. Que eran inventos suyos. En más, nos dice que no. Bueno, dijo que nos iba a llevar, nos iba a demandar porque andamos hablando de ella. No, pues que la verdad es hija de Dios, pues. Ah. Y yo le voy a enseñar al moreno en cualquier momento para que no diga que lo estoy engañando. ¿No es mentira entonces? No, yo le voy a enseñar el moreno en cualquier momento, se lo voy a enseñar. Bueno, entonces, gracias a todos los amigos. Estamos hablando unos temas bien bonitos con Marito. Recuerden que Marito ya está soltero y ya tiene puestos los ojos en alguien. Sí, pues sí. ¿Nada de guardar luto? No, ya no. ¿Qué le dirá a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook, TikTok, YouTube? Le voy a decir que muchas gracias por el apoyo. Gracias a todos que nos miran. A todos que los miren, que lo están apoyando. Sí. Muchos seguidores, Marito, lo quieren a usted. Sí, me prefieren, me tienen un aprecio. Ok. Gracias a todos, muchos saludos. Gracias por ver nuestros videos. Saludos.